Obradoiro, que recibe este sábado no Saro Gran Canaria. Os de Moncho Fernández, invictos na casa, asinan o seu mellor arranque na ACB. De gañar esta fin de semana, a Copa do Rei, coa que soña a afección, estaría máis cerca. O equipo prefire ser cauto e afastarse da euforia. O adestramento do Obradoiro invita un pouco a pensar nas festas cando botan foguetes, moitos foguetes. Con la ilusión de que están llegando las victorias, lo estamos pasando bien. Estamos muy contentos por cómo hemos empezado la liga. Trátase do mellor arranque que tivo nunca o equipo na ACB. Van 7 partidos e 5 victorias. Se o miramos no espello do ano pasado, vemos que a situación era entón a contraria. E outro paralelismo, a vitoria en Murcia chegou sobre a bucina o ano pasado. Este ano, o último tempo morto debuxou un final perfecto contra un defensor do calibre de Oleson. Y después de romperlo, cuando me doy cuenta que lo he roto bien y tengo un espacio ahí muy claro, es cuando decido ir directo al aro, ¿no? También el equipo va y vendo un espacio claro para ir fuerte para arriba, pero pide tranquilidad de los que ya soñan con Copa do Rey. Hay que ir con calma, ¿no? Que hay veces que ganas partidos de arriba y a veces puede venir una mala racha y hay que estar preparado para todo. Los malos momentos los controlamos muy bien, me parece. Yo creo que esa es un poco de las claves. No nos hemos dejado ningún día ni cuando hemos tenido malas rachas. Así resumía Moncho después del partido de Murcia. A clave están los jugadores. Desde el primer momento yo creo que han hecho ya una familia. Es la segunda mejor defensa de la competición, pero es también un equipo que menos puntos mete, un equipo que ainda espera por algún. O sábado a recibirlo Gran Canaria en Sar, un pabellón ainda inexpugnable. Este sábado reciben a Gran Canaria, coa dúbida de Mazomas, e a próxima semana volverán xogar na casa, desta vez ante Tenerife. Se o equipo non falla na caldeira, o soño da Copa do Rei estará moito máis preto. Despois de encadear victorias fora, o Obradoiro volve a usar para buscar a terceira consecutiva. Está a ser un inicio de temporada espectacular, e Moncho Fernández cree que o equipo aínda pode facelo mellor. Tenemos capacidade de mejora, muchísima, lógicamente, mucha. En lo que no creo que tengamos mucha capacidad de mejora es en el compromiso y la entrega de los jugadores. Es difícil que alcancemos un nivel más alto porque yo creo que está siendo la clave de todo, ¿no? A dúbida contra Gran Canaria vais el estado de forma de Mac Thomas. Leva toda semana con molestias. Estamos a falar do máximo anotador do equipo e o cuarto da liga. No ha podido entrenar con normalidad, un poquito entre algodones por usar esa expresión tan vuestra. Pero espero que, bueno, pues vaya mejorando, ¿no? Cada día va mejorando un poquito, aún no está en las mejores condiciones, pero espero que sí lo esté para el sábado. O Gran Canaria chega a usar coas mesmas 5 victorias que o Obradoiro, e despois de impoñerse o Fuenlabrada. Parece que Mazomas está recuperado. As molestias musculares remitiron e esta mañá o estadounidense adestrouse con normalidade. Así que, salvo contratempo, mañá Thomas será da partida ante Gran Canaria. Os dous chegan esta cita con 5 victorias. Obradoiro quere manterse invicto en Sar. Moncho Fernández, iso sí, eloxea a calidade de Gran Canaria. Es un equipo fantástico, ¿no? Al nivel de los equipos de Euroliga. Un equipo muy bonito de ver porque combina eso, la velocidad, fruto de una defensa excepcional, donde tienen un ritmo altísimo, y luego en la media pista son un equipo muy inteligente, muy inteligente. Es un equipo muy bravo y muy inteligente.